salvadoreño, baby. Pero señores, no estaba muerto, ni andaba de parranda, pero casi, casi. No, señores, gracias nuevamente aquí en YouTube. Me tomé un tiempo para gastarme todo el dinero que me ha pagado YouTube. Ni me ha pagado ni chira, pero bueno. No, estaba enfermo y estaba haciendo unas remodelaciones en mi casa. Pero este día decidí venir no al Salvador del Mundo, no al Centro Histórico, porque me cuentan que estás topado hasta la mera seregueta. Así que les voy a mostrar un poco de la zona alta donde he venido a vivir en estos últimos días. Pero no ando solo. Así que quédense en el video para ver con quién andamos. Bueno, nos venimos acá a lo que es la fuente de Beethoven. Está un poco tranquilo. Acabamos de pasar por Salvador del Mundo y está topado. No encontramos parqueo, así que nos venimos para acá. ¡Ey, qué onda! Es viejo, no las había presentado. Aquí ando con el chino. No quería. No quieren salir en mi video, estos no cabros. Aquí está el pulga. ¿Y qué quiere salir? Déjalo para más tarde, sí. Sí, pues no quiere salir. No quiere ser famoso. ¡Ah! Ahí está el señor guardabosque que nos trae aquí por muy esta retirado. Zona. Está retirado de YouTube. No te preocupes, viejo, si ya somos varios. Forever and ever. Yes, yo gastándome el dinero que YouTube me está dando. Millonada, viejo. Son unas pero guacaladas, men. Pero de puteadas que me dan en los comentarios que no los ven porque los borro. Es que la mala se pela, pero bueno. Ajá. Así que espero que disfruten parte ya, de ya la no zona grabes. Alta. Ya no. Ya no. Te puedes hacer famoso. No, porque la gente dice que después yo te robo cámara. Pero yo no me gusta salir haciendo los famosos. Viejo, pero es que yo me quiero hacer más famoso con vos. No, pero es que. Ey, pues ustedes son la combinación perfecta. ¿Quién? Guarda. No, ¿quién te preguntó? Guarda. Vamos, señores, sigamos viendo las tomas de la zona alta de San Salvador en esta época navideña. Alta, ya estamos más alto, ¿no? Vamos para el volcán. Vamos para Lomas. Para Lomas Turbas, no. Lomas arriba del escalón. Ey, sí, allá por donde. Bailan, cantan. Ah, bueno, sí. Sí, es que hay un karaoke. Sí. Tiene razón. Ahí por donde se quedaba tu tío, el piña mayor, el pedacito, órale. Pero hoy ya no va a ir ahí. Va a ir a otro lado. Va, ok, entonces señores, sigamos con las tomas de Navidad acá. Mira, Navidad sin ti, no. En el Beethoven. Y a saber cómo va a ser para evitar esta vaina, porque esto sí que jode. Thank you.
Quería dejar pasar este momento para agradecerle a las personas que son fieles suscriptores, a Anita, a Dianita Sandoval, a Humberto, a Berito Papelito, al señor Efren, que está en San Francisco, a Pati Vázquez, al señor Guardabosque, en fin, a Miguel Sandoval. Muchas personas que son fieles seguidores y siguen cada vez que yo subo un video. Muchísimas gracias. Si por algún motivo no lo mencioné, pero usted es fiel seguidor, deje su comentario. Le voy a agradecer mucho. Y la verdad es que gracias por el apoyo. Y seguimos con el video. Hey, chino, ¿y por qué te quisiste venir por aquí? Para pasar a ver la... ¿Aquí quieres entrar, chino? No, hombre, ahí no son focos navideños, viejo. Todos los días están así. Ahí es una tienda de focos chinos. Aquí es, pues. Mira, y ahí porque hay globo. Es fiesta infantil. Yo creo que es boda, pues. Pero son verdes que tú. ¡Ey! ¡Está cerrado el Lips! ¡Ah! Órale. Pero sí creo que vamos a poder grabar. Que encontremos parqueo vosotros. Aquí nuestro guía turista, véngase para acá, nos trajo a Maferrer, vamos. Maferrer. Andamos porque... buscando a René Valdivieso. No. Bueno, vemos de que... andamos buscando Lips. No, ya lo encontramos. O los tacos de Lips. Los tacos no, yo hablaba por los tacos de Lips. Ah, no. Sí, pero ya comimos. Bueno, si quieren ver dónde comimos, vayan a verlo ahí en el canal de Yo Sí Amo. ¿Quién le llama? No sé. Vulgarcito. No sé. O sea, un canal de espérame, lo vamos a buscar. Ahí está, ese. Ahí está. Mando, ah. Sí. Yo Sí Amo el Vulgarcito. Yo Sí Amo el Vulgarcito. Me voy a suscribir. No. Suscríbete. Ahí está. Ahí pueden pasar a ver dónde fue que comimos. Y recomendados. Recomendadísimos tacos. Comida mexicana. Está sobre el Constitución. Bueno, ahí a la parte donde antes era... ¿No qué? Que no he vendido esta espada. ¿No has vendido la espada? Ajá. Oh, ¿y cuánto vale la espada? $2. ¿$2 vale? Ajá. Vaya. Bueno, después del corte comercial, compramos ahí unas luces a los niños. Y vaya que sí, corte comercial, porque sí funcionó. Correcto. Así es que, lastimosamente, pues, a veces se utilizan a los niños como... Qué feo caso, la de verdad. De mala manera, pero, sí. Bueno. Mira, están reventando cohetes ahí en Linda Vista Garden. Ah, ese Linda Vista Garden. ¿Sí? Vamos a ver si lo logramos. Ándale, sí se mira. ¿Qué estarán celebrando? Órale, tiene feria, se acabó la cora. De este otro corte comercial. Que el piña mayor nos lleve a comer el Linda Vista Garden. Ahí, ojalá. Ya has ido ahí, vas ahí. No. Pues tal vez. Bueno, pero esperen el video si vamos posteriormente. Ajá. Patrocinados si no ahí. Video, si no hay video es porque nos fuimos. Sí, correcto. Sí, en eso tenés toda la razón. Pues sí.
Entonces, prosiguiendo, Salvador del Mundo, centro histórico, topado, ¿vale? Topado. Están regalando feria ahí, también, gente. También el parque El Principito, que está adornado, pero chulísimo. Pero si ustedes quieren, si tienen niños, o si usted quiere venir con su pareja, su mamá, su papá, el chucho, porque hay gente con chuchos, vengan aquí al Beethoven. Al Beethoven y aquí al Maferrer. Maferrer, estamos en el Maferrer. Está bonito. Así que les estamos dando otras opciones. Por si no encuentran parqueo en El Salvador del Mundo, no encuentran parqueo en el centro histórico, pues ahorita vamos a mostrarles un poco cómo está el Redondel Maferrer. Si no conoce el Maferrer, es donde chocó aquel. Ah, va, donde chocó aquel, donde... ¿Dónde trabajaba la novia. Ah, enfrente. Enfrente hacen unos tacos. Buenísimos. Buenísimos. Saludos a Luis. Ajá, así es que... Vean las tomas de cómo está el Redondel Maferrer. Como que anda polo. Sí, bo. Ya me pegaron los tacos. Seguir esperando. Mira a tu tío. El viejo. No, falta abrir las... No, te falta, yo sé que te falta. Te falta para el peso, Simón. Ya sabemos, viejo. Pero no lo hagas tan obvio. ¿Qué es lo que quieres? Es malo. Malilla. Tiene el estómago. ¿Qué pasa, güey? Te abruma la tecnología. Dale, pues. No vas a quedar mal en el video. Estamos en las tomas épicas. Ah, mira, mi. Pero hace falta. ¿Qué hace falta? Te hace falta abrirte más. Ah, bueno, sí. Ya fue que para el peso. Te faltan 10 centavos de dólar para el peso. Bro. Es que eso es como vos, fíjate, es como una mariposa. Ajá. Que tiene que abrirse con el movimiento. Ajá, ajá. Liberate. Mostrame cómo es. No sé. Yo te puedo yo abrir. Yo sigo tus pasos, sigo yo tus te puedo pasos. Abrir. Sigo te voy tus a abrir. Pasos. Espérate, te voy a abrir. No, es que no es así. La vas a quebrar. Mejor quebrame esta, mira aquí. Mira. Bueno, señores, vamos a ver qué termina este conflicto. Una hora después. No jodas, hoy sí. Giró, vámonos, viejo. ¿Viste que ya giró? Sí, ya giró. ¿A vos ya te han girado varias veces? Sí, no. ¿Hey, cómo que llama tu canal? Para que vayan a ver la cena. Rigo. El Guardabosque 503. El Guardabosque. ¿Lo dejamos así, pues? No. Ah, es de él. Solamente el Guardabosque. Ah, el Guardabosque. No, para ir a ver dónde fuimos a comer ahora. Es que yo no sé, viejo, ¿y este es el que sabe? Sí, viejo. Pues sí, pero ¿y quién hizo el video, pues, pasmado? El Guardabosque. Bueno, ya, este con juguete. Ahí va. Sí. Bueno, pues. Los dejo. De verdad, este video ya no lo sigan viendo. Tantos insultos que me está haciendo este señor. Adiós. Adiós. ¿Renuncias a YouTube? No, renuncio a tu amistad. A mi amistad.
Yo creo que no te vas a perder gran cosa. El viejo, si solo era una vez la que tenía que tirar, cabrón. Una vez era. Lo que es no haber tenido juguetes. Vaya. Infancia tuvo, pero juguetes no. Te aseguro que el guardabosque no mejora ese tiro. Ey, usted es el niño, usted tiene que demostrarnos. Usted es el alma de la fiesta aquí. Agárramelo, pues. Me rehúso. Te rehúso. Chino, ¿qué tal usted? No. Que le den de guardaespaldas, estamos en el canal de Elba. ¿Usted está lo viejo? No. ¿Usted está lo ve? No. Así es que en vez de ir al tumulto de gente allá en El Salvador del Mundo, o el centro histórico, aunque sé que también está bonito, pueden venir a las fuentes de Beethoven, el Mar Ferrer, y ahorita vamos para otro lugar. Espero que también les guste. Así que sigan el video. Bueno, señores, estamos en el monumento conocido como La Chulona, y la verdad que está bastante solo y está bonito, pues, para venir a pasar en familia. Así es que espero les gusten las tomas de esta bonita plaza. Esta está siendo patrocinada por Pan Sinaí, así es que la mayoría de plazas que están iluminadas están siendo patrocinadas por la empresa privada, y que bueno. Bueno, señores, así llegamos hasta el final de este video. Ya no sabía ni cómo hablarle a la cámara. Ya me sentí así como cohibido, como dicen los salvadoreños. Aquí ando con estos dementes. Así que espero les haya gustado este video. Hay otros lugares como estas plazas que les hemos mostrado.
que están menos concurridas, pero también están bonitas y se pueden venir a pasarla en familia. Porque Salvador del Mundo, bueno, no pudimos ni siquiera parquearnos alrededor. Yo creo que ya más de alguno ha visto videos de Salvador del Mundo, del centro histórico. Sí está bonito, pero está sumamente concurrido. Así que mil gracias a todos nuestros hermanos salvadoreños, guatemaltecos en el exterior, que viven en Guatemala también. A las personas que nos ven desde Italia, desde Perú, de México, en fin, a todos los hermanos latinoamericanos, muchas gracias por su apoyo. Espero que pasen una linda Navidad, así como nosotros la vamos a pasar acá en el Pulgarcito de América. Así que gracias por el apoyo, cuídense y nos vemos hasta un próximo video.